Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video más para este canal. Y bueno, gente, en este video te voy a explicar todo lo que tengas que saber acerca del regulador de voltaje, cómo hacer pruebas, cómo medir si está bien o está funcionando mal, y también el funcionamiento, ¿ok? Y vamos a explicar de dos tipos de reguladores de voltaje, ¿ok? Estos reguladores de aquí abajo son monofásicos y este de aquí es trifásico, ¿ok? Bueno, aquí en mi país lo llamamos así. Si en tu país puede cambiar de nombre, más o menos lo trata de identificar, porque en algunos países cambian lo que son los nombres, así que no se confunda, ok. Ahí están los colores, y este de aquí sería trifásico, que tienen tres cables amarillos, ok. Aquí tenemos dos tipos de reguladores de voltaje. Primero voy a explicar lo que es el funcionamiento de cada color. Aquí tenemos regulador rectificador de 5 puntas, ok, de 3, 4, 5, y también hay de 4, que este cable negro ya no lo tiene. También voy a explicar. Y también voy a explicar aquí de lo que es de las motos trifásicas, cada tipo de color, ok. Todo lo que tengas que saber acerca de estos dos tipos de reguladores de voltaje. Y luego vamos a hacer las pruebas, cómo medir los valores máximos y mínimos, para ver si un regulador rectificador estaría en buen estado. Así que, gente, espero que me apoyen dejándome un buen like aquí a este video. Suscríbanse al canal para traer más contenido nuevo. Y pues, comencemos con este video. Comenzando lo que es con este video, vamos primeramente a hablar de los reguladores voltaje de los monofásicos, ok. Aquí tenemos 4, estos de aquí son totalmente nuevos, de una marca diferente. Este es de una marca y este es de otro, ok. Lo vamos a dejar por un lado. Este de aquí ha estado en uso, está funcionando en una motocicleta, sino que lo he desconectado, pero está en buen estado todavía. Y pues este de aquí también está en buen estado. Voy a sacar aquí, gente, las puntas para explicarle más detalladamente. Gente, como pueden apreciar, este regulador de voltaje, pues aquí adentro contiene diodos. Pues más adelante también me voy a desarmar lo que es este de aquí, me voy a desarmar para que ustedes vean qué contiene adentro, ok. Contiene diodos en la cual se encargan de regular la corriente alterna que viene aquí de lo que es su alternador, ok. Apreciar, aquí en el alternador tenemos los dos cables, el amarillo y el rosado, o en algunas motocicletas pues lo que es el rosado puede ser blanco. Y pues estos dos cables vienen lo que es hasta esta parte, mira, aquí estarían el amarillo y el rosado. O como repito, en algunas motos puede ser el rosado, puede ser blanco, así que se confundan, ok. Y pues este alternador, gente, genera corriente alterna. Pues genera este tipo de corriente, gente, corriente alterna, en este caso, ok. Este de aquí creo que tiene 450 voltios. Y pues el alternador genera este tipo de corriente. Y pues genera de 12.5 hasta, si nosotros elevamos más, se botaría alrededor de unos 100 voltios. Y pues esa de ahí sería corriente alterna, ok. Y pues 100 voltios en corriente alterna, ¿qué es lo que va a pasar? Pues a nuestra batería va a llegar a quemar, porque sería muy alto voltaje, ok. Y para eso está lo que es el regulador rectificador, ok. Como les repito, al momento de prender la motocicleta se va a generar una energía de corriente alterna que van a salir por estos dos cables. Van a llegar aquí al regulador rectificador, va a entrar la energía al regulador rectificador, y por este cable de aquí, por este cable rojo, va a salir lo que es el voltaje de corriente directa, ok. ¿Qué sería, gente, así? Por ejemplo, esta batería tiene voltaje de corriente directa. Este es corriente directa, y pues este tipo de corriente sería corriente alterna, así que no se confunda. Lo máximo que saldría de este cable, gente, sería 14.5 voltios, ok. Pero esto lo hacen la prueba cuando el motor está prendido, la batería lo conectan positivo y negativo, y ahí tengan que botar alrededor de máximo 14.5. Si pasa los 15 voltios acelerando la motocicleta, pues su regulador estaría en mal estado, preferible cambiar, porque si no va a quemar lo que son las luces, los cables incluso pueden recalentar. Así que es muy importante cuántos voltios bota al momento de encender la motocicleta. Esto de aquí lo probamos, como repito, cuando la motocicleta está prendida, ok. Mínimo puede botar alrededor de 13.5, aceleramos más la motocicleta, y su máximo que llegaría sería 14.5. Si pasa, cámbienlo, y si tiene menos, y si no carga la batería, si prueban el voltaje, la batería tiene 12 y prende la motocicleta y no sube a 13.5, 14, también estaría mal lo que es su regulador, muy importante, porque aquí también se llegan a quemar, en la cual a veces bota mucha energía y a veces pues no bota absolutamente nada. Así que esos son los estándares mínimos de voltios, entre 13.5 a 14.5 como máximo, pero con la moto prendida. Hacen la prueba. Gente, ya les expliqué lo que es el cable rojo, aquí los dos cables, cuál es su función,
Y pues ahora sí tendríamos lo que es el cable verde. Pues como todos lo conocen, el cable verde es tierra o masa. Pues es muy fácil, tendría que ir conectado a tierra. Y aquí tenemos lo que es un cable negro. En algunos reguladores de voltaje ya no traería este cable negro, traería así solamente los cuatro cables. Y pues este cable negro contiene un diodo Zener y una resistencia. Y pues esta resistencia hace variar la tensión y envían pulsos para que mantenga el voltaje entre 13 y 14.5 voltios como máximo. Ok, esto de aquí iría lo que es hacia su ramal. Y si le sigue la corriente, pues vas a encontrar lo que es un diodo, ok. Y pues simplemente esa es su función. Gente, en algunas no trae esto, pues simplemente son así de cuatro cables. Y pues, ¿por qué no lo trae? Porque viene ya incluido lo que es aquí en el regulador de voltaje. Ya está incluido y pues ya no es necesario que lo pongan, ¿ok? Y pues ya tendríamos la explicación de los cinco cables. Pues esto sería en el regulador de voltaje monofásico, ¿ok? Vamos a pasar lo que es al regulador de voltaje trifásico. Este tipo de motocicletas para prender es alimentado de corriente de la batería. Ya no es alimentado lo que es así de este tipo de motores monofásico. Es alimentado de la bobina, ¿ok? Esta aquí genera chispa para el encendido de su motocicleta. Pero lo que es en este tipo de motocicletas trifásica, pues es alimentado de corriente directa de la batería, ¿ok? Para encender su motocicleta. Y pues gente, aquí tendríamos lo que es un alternador trifásico de este tipo de modelo. Y pues miren, aquí encontramos los tres cables amarillos que vienen del alternador. Y pues un cable tierra y un cable azul con blanco, que sería de la bobina pulsante. Tierra, estos dos tierras aquí estarían, tierra y azul con blanco, que vendrían de la bobina pulsante. Y lo que son estos tres cables amarillos generan corriente alterna para lo que es alimentar lo que es su regulador de voltaje. Y el regulador de voltaje hace el mismo trabajo, pues de convertir la corriente alterna en corriente directa y pues regularla en un estándar mínimo de 10.5 voltios hasta máximo 14.5 voltios en corriente directa para cargar lo que es tu batería. De aquí igualito, miren, estos tres cables de aquí vienen lo que son del alternador que les mostré. Simplemente son tres cables de corriente alterna. Y pues aquí tendríamos el cable verde, que todos sabemos que es masa. Y pues este cable rojo pues se iría a la batería para cargar la batería, ¿ok? Es prácticamente lo mismo que un monofásico. Gente, aquí lo que es este regulador de voltaje, aquí tiene lo que es un capacitor. Miren, aquí tiene un capacitor, es como una pila. Y pues este capacitor se encarga de que hay una caída de tensión. Pues supongamos que esté circulando 12 voltios, hay una caída de tensión, bajaría a 11, pues este de aquí lo mantendría el cable, se mantendría el cable en 12 voltios, no bajaría, pues aquí bajaría, pero aquí como tiene este capacitor, pues la caída de tensión pues no se sentiría, ok, seguiría con sus 12 voltios, es una suposición. Y gente, ahora sí vamos a testear, vamos a probar si estaría en parámetros lo que es aquí este regulador de voltaje. Si estaría en parámetros, si estaría en buen estado o estaría en mal estado. Ok, tan solo vamos a colocar aquí en la escala de continuidad. Gente, aquí en este símbolo ponemos ahí lo que es el multímetro. Pues probamos a ver. Ahí está. Vamos a agarrar lo que es el regulador de voltaje y pues vamos a conectar el positivo del multímetro al negativo del regulador de voltaje. Aquí al negativo, ok, vamos a conectarlo de esta manera. Y pues el negativo del multímetro vamos a conectar, vamos a ir probando cada uno de estos cables, ok. Vamos a probar lo que es el cable amarillo. Me bota alrededor de 501. Ahí está, gente, me bota 500 exactamente. Vamos a probar el cable rosado, en algunos puede ser blanco. Y pues gente, en este rosado y en este amarillo casi es lo mismo, la diferencia sería poca, prácticamente tiene que darme casi el mismo resultado, ok. Vamos a ponerla ahí y pues me bota 496, ok. Los límites, gente, máximos y mínimos pues sería entre 300 a 500, pero bueno, gente, más adelante voy a hacer otra prueba para dar un poco más de tolerancia, para de los 500 te va a pasar. Y pues bueno, los normales, los estándares serían de 300 a 500. Si esto aquí tuviera menos de 300, 250 por ahí, prácticamente el regulador de voltaje pues no estaría trabajando bien. Y los límites son de 300 a 500. Los cables prácticamente me botan casi igual.
Y pues vamos a probar el cable rojo, ¿ok? El cable rojo, su límite máximo, gente, sería 1300, ¿ok? El límite máximo sería 1300, aquí me botan 9020 prácticamente sería. Y pues el límite máximo sería 1300, ¿ok? El límite menos sería, gente, 1100, ¿ok? Seguimos lo que es aquí este cable, pues ve, no me bota absolutamente nada, porque este cable después estaría muerto, no tiene nada que ver, ¿ok? Y gente, ya probemos lo que es aquí en este regulador de voltaje. Ya vieron los estándares máximos y mínimos. Ahora voy a probar lo que es aquí. Este de aquí es usado y este de aquí es nuevo. Vamos a probar el mismo paso, ¿ok? El positivo del multímetro con el negativo del regulador de voltaje, que sería el verde, ¿ok? Vamos a conectar ahí. Conectamos ahí. Y hacemos el mismo paso. Vamos a probar lo que es el rosado y el amarillo, ¿ok? Ahí estaría lo que es, gente, en el amarillo. Y pues igualito, me bota 500 iguales, estaría en los estándares, estaría perfecto. Porque este de aquí es nuevo, gente. Y pues vamos a conectarlo al rosado. Y pues el rosado me bota absolutamente igual, me bota 500 el amarillo y 500 el rosado, ¿ok? Ahí está, en 499, prácticamente dos son los mismos. Ahí está, estaría en parámetros. ¿Por qué? Porque este de aquí es nuevo y vamos a probar lo que es el rojo. El rojo me bota alrededor de 1014. Como repetía, lo mínimo sería 1100 y pues lo máximo sería 1300. Ahí está. Estaría en parámetros, gente. Pues este regulador de voltaje con este son diferentes marcas, ¿ok? Este es de una marca y este es de otra marca. O sea, hay diferentes distribuidores. Vamos a probar a este, gente, y pues miren. Este aquí también es nuevo. Ya lo he probado, gente, y regula bien. Ya lo he probado en una motocicleta y pues miren. Vamos a probar, vamos a poner aquí igualito el mismo paso. Y vamos a conectar a lo que es el rosado. Y miren, gente, aquí me bota 542. Gente, según los estándares de 300 a 500. Y pues este de aquí me bota 541. Y pues ha sobrepasado. Pero, gente, esto de aquí también depende del distribuidor, depende del fabricante. Por ejemplo, los dos, aquí estos dos son nuevos, sino que son de diferentes marcas. Y pues el fabricante aquí de este regulador de voltaje ha dado esa tolerancia, ok. Lo máximo sería hasta ese tipo de tolerancia. Y pues vamos a probar el amarillo igualmente. Miren, ve. Hasta esos números se puede dar la tolerancia, gente. ¿Por qué? Porque esto aquí yo ya lo he probado y estaría en buen estado. Ya lo he probado en la motocicleta y pues me bota normal, ok. Si sobrepasa estos números, pues ya ahí sí tendrías que cambiar ya tu regulador de voltaje, ok. Esa sería la tolerancia que da el fabricante a este regulador de voltaje. Y como repito, este depende también de cada fabricante, ok. Ahí estaría. Y pues vamos a probar el rojo. Y pues el rojo, gente, me bota 1220. Y pues como repito, lo máximo aquí sería 1300. Y pues todavía estaría en parámetros, ok. Así que este de aquí todavía puede seguir trabajando. Esto sería, gente, lo que es en el regulador monofásico. Ahora vamos a pasar a lo que es el regulador trifásico, que tiene aquí los tres cables amarillos. Ok, el mismo paso, vamos a conectar lo que es el positivo del multímetro al negativo del regulador de voltaje, ok. Negativo del multímetro, empezamos a probar los tres cables amarillos, ok, ahí de esta manera. Y ahí estaría, gente, me bota un cable, me bota 477, me indica que está en parámetros. Vamos a probar el otro, 485, está en parámetros. Vamos a probar el otro y estaría en 483. Prácticamente los tres están en parámetros y y los números no son iguales, pero prácticamente están casi iguales, ¿ok? Y pues, gente, otra forma de probar es aquí. Vamos a ver, miren, ve. Aquí en este cable verde, conectamos a cualquiera, pues aquí, miren, ve. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a botar un número, ¿ok? Si lo ponemos invertido, ¿ok? Aquí este es el positivo del multímetro, lo vamos a conectar aquí al negativo del regulador de voltaje, el negativo del multímetro, ok, vamos a conectarle ahí. Y pues aquí no tenga que darme absolutamente ningún número, tenga que estar muerto todo. Miren, vamos ahí, nada, vamos ahí, no me bota absolutamente nada, no me bota nada. Y pues igual, ¿ve? Todo esto de aquí pues me indica que estaría en buen estado. ¿Por qué? Porque si les marca algún número, pues prácticamente lo que es su regulador de voltaje estaría cruzado, no estaría trabajando bien. Así que preferirle cambiarlo, ¿ok? Esta sería la segunda prueba. Estamos ahí todos y pues miren, ¿ve? No me marca absolutamente nada de continuidad, ¿ve? Nada. Me indica que esto de aquí estaría en buen estado.
Gente, así es como determinamos si estarían en buen estado o en mal estado los reguladores de voltaje. Ahora, gente, voy a desarmar lo que es este regulador de aquí. Vamos a ver qué tiene internamente. Pues de aquí está conformado por diodos. Y pues vamos a desarmarlo y vamos a ver qué es lo que tiene. Pues, gente, ya acabemos de desarmar. Ahí podemos apreciar. Miren. Ahí está. Y pues, gente, todo aquí estaría conformado por diodos de regulador de voltaje para que conviertan esa energía de corriente alterna en corriente directa, que ¿okay? Esto ahí es lo que he podido lograr apreciar. Ya no puedo, está bien duro, gente, y pues eso es lo que se logra apreciar, ¿ok? Y pues nada, gente, espero que les haya gustado el video. No se olviden dejar un buen like, apoyar este video compartiendo, suscribiéndose al canal, dejando un buen like. Nos vemos en otro próximo video. Un saludo para todos.